estás? Bienvenidos, nuevo lunes de fútbol aquí en la pantalla de Canal 3. Juegan hoy en el Fortín de la Ribera el Sportivo 24 de septiembre y Juniors de Suardi. Partido clave para el local, que debe de ganar para seguir con chances de continuar en este torneo, teniendo en cuenta que la próxima fecha la tendrá libre. Es la tercera fecha de la zona B del torneo clasificatorio. Amigos del fútbol, otra vez con ustedes, otra cita, esta vez aquí en el Fortín, en el Sportivo 24 de septiembre, y algo ya le comentaba Julián, matemáticamente todavía hay posibilidades, y cuando hay posibilidades hay que decir, hay que ir siempre y pensando en sumar. Tiene que ganar sí o sí hoy el Sportivo 24 de septiembre, tiene fecha libre, pero siempre uno dice, aquí, haciéndolo a veces de local, aprovechando a lo mejor algunas cosas de la cancha en estos equipos que vienen de la zona norte con otro tipo de césped, qué sé yo, uno se ilusiona. Y por supuesto que hoy el técnico Marcelo Ludueña habrá trabajado como para decir, hay que ir, buscar, jugar y ganar. Bien, Juniors, que intentará entonces, o será el rival del Sportivo 24, con una baja importante, que es la de su goleador, que prácticamente ha quedado descartado para todo el campeonato por suspensión, por 5 partidos de suspensión. Y el Sportivo 24 sabiendo, como decíamos, que no le queda otra que obtener los 3 puntos. ¿Vemos el partido? Vamos con eso. Se va a venir el local, se va a venir el Sportivo 24 de septiembre al campo de juego en el Fortín de la Ribera. Vestido con los colores tradicionales del Club 24. Sabe el equipo de Marcelo Ludueña que la única posibilidad que tiene es el triunfo. Y después definir, lógicamente, en la última fecha, esperar resultados. Ahí está entonces el equipo del barrio de la Villa por ingresar al campo de juego. Seguramente hablarán las últimas palabras. Aparece el local. Aparece el Sportivo 24 de septiembre. Ya está el equipo de Ludueña en el campo de juego. Oviedo, Kemmerer, Pessoa, Pucheta, Romero, Franco, Peralta, González, Mancisi, Paón. Sí, señor. Sí, señor, saltó el 11 del equipo de Sportivo 24 de septiembre. Ya está pisando en el barrio de la Villa. Como lo decía Julián, aquí no queda otra que sumar idea a 3. Vamos a ver si el equipo del Sportivo está, sobre todo con la mentalidad puesta, mientras que ya vienen las hurras o se escuchan las hurras de la visita. Bueno, mientras el rojo posa para la prensa gráfica, se va a venir Juniors, también equipo que viste de rojo y supongo con indumentaria alternativa. Se abre el portón del Fortín e ingresará entonces la visita en este partido válido por la fecha 3 de la zona B del torneo clasificatorio. Primero van a ingresar hasta aquí, hasta la mitad, ¿eh? Así es. Sí, 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 sí. Se va a disponer el equipo visitante para ingresar al campo de juego. Va a ingresar Juniors al Fortín de la Ribera. Va a aparecer la visita, usted me dirá los 11 después. Ya se lo digo enseguidito nomás, bien, bien pise en el campo. Sí, señor, va a ingresar Juniors de Suardi. Ahí está entonces ingresando el equipo visitante al Fortín de la Ribera, vestido totalmente de blanco. El equipo también que tiene color rojo en su camiseta, tiene estos 11 titulares. Sí, señor, Charras en el número 1, campo Wagner, Ibarra, Osorio. Roca saca número 6, Córdoba saca número 7, Farías, Villarroel, Rinaudo y Farías. Técnico Lucas José Girau. Bien, están los 22 protagonistas. Falta la terna arbitral y se jugará aquí en Arroyito. La tarde que ya está comenzando a apretar un poquito el calor, ¿no? Sí, 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 o sea, se va a sentir la temperatura, lógicamente. Se va a sentir la temperatura adentro del campo de juego. Acá habrá que ver cómo se dispondrá, ¿no?, el Sportivo 24. Vamos a ver cómo va a trabajar, si va a salir a atacar o no, ¿no? En
Va a ingresar la terna arbitral al Fortín de la Ribera. Están los encargados de impartir justicia, que son los siguientes. El árbitro principal, señor Iván Ayrton Reina. Asistente número 2, Javier Antonio Pérez. Asistente, número 1, número 2, Carlos Horacio Acosta. El tercer o el cuarto sería Varas Manuel Mercado, los árbitros de la ABAF. Bueno, bien, van a sortear cancha y comenzará a jugarse el partido aquí. Están los 22 protagonistas, están los árbitros. De un momento a otro comienza el partido. Poco público, Julián, hay que remarcarlo. Lamentablemente es así, poco público han asistido en la tarde de hoy. Lo de siempre, los que son aquellos que sienten la camiseta, están, ¿eh? Bueno, Franco es el capitán del Sportivo 24 de septiembre, el número 10 de Juniors. Reinaudo es el capitán del equipo visitante. Sortearon, no se mueven, van a jugar así como están nomás. Sí. Entonces, el Sportivo 24 va a atacar al arco que da espaldas al río Sanáez, mientras que Juniors lo hará al arco que da espaldas a la ciudad de Arroyito. Va a dar la orden el juez y se jugará este partido entonces importante, por supuesto. Para los dos equipos, ¿eh? Para el Sportivo 24 y para Juniors. Arrancó el juego, se juega aquí en el Fortín de la Ribera por la tercera fecha del torneo clasificatorio. La pelota la tiene el equipo local, recuperaba Reinaudo. Va a salir o intenta Juniors, presiona el 24 en los primeros minutos. Aguanta la pelota Campos, la perdía, había falta y habrá tiro libre para el rojo. Estaba en movimiento, tiene razón el árbitro. Bien, arrancó el partido entonces en la ciudad de Arroyito, se juega en los primeros minutos. Va a haber tiro libre, apenas comenzado el encuentro para el Sportivo 24. La acomoda el número 8, Campos, caerá al área de Juniors. Ya se juega en la ciudad de Rosario este partido. La pelota cae al área, atención a ver qué pasa con esta. Nada, terminan rechazando, pero estaba todo invalidado. Primer llamado de atención fue del local. Sí, apareció por la izquierda, quisieron sorprender, pero estaba adelantado el último hombre que atacaba en el equipo rojo, ¿eh? Bien, ya hicieron el lateral, va a caer al área, devolvía allí el futbolista Kevin, retención, le quedó a Villarroel, le rebotaba la pelota en el hombre del rojo. Habrá lateral en ataque para Juniors. Bien, ya hicieron el lateral, va a caer al área, atención con esta. Se queda con la pelota el arquero Oviedo, sobre 6 minutos de partido, 0 y 0. Ahí está el rojo con esta, puede ser interesante, va Peralta, ahí está, le dio el arco a las manos del guardametas, visitante, Charras, que controla la pelota. Creo que sí. Me parece que se apuró un poquito, tendría que haber esperado que por la derecha subiera un jugador, ¿no? Todas las pelotas van al número 9 en la visita. Largo pelotazo de Oviedo, la peinaba por allí el futbolista del Sportivo 24, González. La tiene ahora el rojo con Romero. Atención, es bueno el pelotazo a las manos del arquero Charras, que saldrá para Juniors. Y el pelotazo largo para el número 9, ¿eh? Devuelve ahí Franco. Atención, falló. ¡Se quedó Oviedo! ¡Gol de Juniors! Lo dijo hace 2 minutos Villarruel. El pelotazo. Falló Franco, se cayó el arquero, gana la visita 1-0. Otra vez, y la misma historia, Julián, te dije. Ellos con un solo hombre arriba, al número 9, no lo escalonan bien, falla el hueso Franco, y el arquero que no achica, y facturó la visita.
Bien, va a caer al área el balón. El número 5, picar al primer palo, ¿no le gusta? No, vamos a ver. Se fue. Si va al primer palo, sí. Si va al punto penal. Muchos jugadores Junior adentro del área, ¿no? No sale. Sí. Tiene que ir al primer palo ahí, cortar en diagonal. Bien, va a venir el tiro libre entonces, vamos a ver. Ahí está, amaga, nace en la jugada, viene el centro, primer palo. Reinaldo da una mano y le termina sacando. Campos ahí a medias, la dejaba en el área, en el campo de Juniors, había falta. Y será tiro libre para el Sportivo 24. Aquí no hay que pensar mucho en esta, ¿eh? Aquí hay que darle, hay que darle seco al arco, ¿eh? Hay que buscar el rectángulo. ¿Le va a dar campo? Bueno, vamos a ver si le pega campo, si le pega Mancilla. La cosa es que tiene que ir al arco. Es una buena chance para el Sportivo 24. Dos hombres parados al frente del balón. Ahí está, le dio Campos a las manos del arquero Charras. Una masita casi. Sale rápidamente el arquero con el número 9, el hombre de los botines flúor. Que ahora se le terminó el campo. Sale el Sportivo 24. Bueno, va a venir entonces el tiro libre favorable al Sportivo. Viento a favor, el rojo en esta primera parte. Vamos a ver qué pasa. Se agarran todos en el área. Ahí está, viene el tiro libre. No, muy corto. Muy corto. Lateral para el Sportivo 24, ya lo hicieron con Peralta, ahí está Peralta, aguanta la marca de Wagner, sigue Peralta, gira, rebota nuevamente en el 3 de Juniors, la pelota, por eso hay lateral para el 24, que nuevamente devuelve Wagner, cuando hicieron el lateral, digo, ¿para qué se apuran si la terminan, se la terminan dando de vuelta a los rivales? Ahí está, es buena la descarga allí, cuidado con esta, puede ser, bien por el arquero Charras. Uy, que se equivocaba ahora, cuidado con esta, le va quedando Romero, y está Romero, le dio el arco, desviado, sale Junior. Fue buena la intención del número 5, porque el arquero salió mal, se equivocó, se desesperó y sacó mal. Vino el saque de arco del arquero Charras. Arriba iba ni Franco ni Villarroel. La pelota le va quedando ahora sí al hombre de Junior. Atención, viene el remate. ¡Cuidado! Sale Oviedo y responde. Y se queda con la pelota. Esta tiene que aprovechar el Sportivo. Con González. González que le dejó pasar para Peralta. Va mano a mano Peralta. Sigue Peralta. Puede ser bueno. Y está. Cae. Penal. Penal para el rojo. Penal para el barrio de la Villa. Gran jugada de Facundo Peralta. Gran habilitación del arquero Oviedo. Tiro penal para el Sportivo. Amonestado el número 2 del equipo de la visita. La hizo bien el Sportivo. La guapeó el hombre. ¿Le va a dar Mancilla la pelota? ¡Vamos, Nico! Bien, se va a ejecutar entonces el tiro libre penal favorable al local, al Sportivo 24, que sobre casi 26 tiene la posibilidad de empatar el partido. Le va a dar Nicolás Mancilla, está el arquero Charras. Puede ser el empate del Sportivo 24. Tiene que ir más hombre arriba, rebote por cualquier cosa. Cuando dé la orden el juez entonces se va a ejecutar. Va a venir el tiro libre penal para el Sportivo 24. Y está, le dio Mancilla. ¡Charras se hace gigante! El arquero de Juniors que le contuvo el penal al rojo. Bueno, sobre llovido mojado, ¿eh?
Atención con esta, puede ser peligrosa. Ahí está, viene la pelota. No, 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 no. Estaba adelantado Peralta, sí, sí, sí. Adelantado el número 7. Adelantado Peralta, sí, sí. Lamentablemente. Sí. Levantó la bandera, viene el asistente. Bueno, pasó de todo en un minuto. Habrá salida desde abajo para Juniors. 29 minutos, ha pasado de todo en un minuto. Atajó un penal el arquero de Junior, lo anularon un gol en el Sportivo 24. Y ahora se viene el tiro de esquina. Ahí está, cae, punto penal, viene el cabezazo. ¡Oh! Arriba desviado, cabeció solo, Sale el rojo de abajo. Tienen problemas, no hay confianza en el fondo del Sportivo. Bien, la pelota ahora en poder de Campos, cambio de frente, va a salir el arquero, apagó, ahí estaba Pavón, cerraba así el futbolista Ro. Habrá ahora tiro de esquina para el rojo. Es el tercero segundo para el equipo local, vendrá desde la izquierda si tenemos en cuenta el ataque. Ya van a hacer el tiro de esquina efectivo los hombres del Sportivo 24. Ahí está. Viene el centro, punto penal. Arriba iban los hombres del rojo. No le queda el rebate a Campos. Ahí está, le dio el arco. Devolvía el hombre de Juniors. Aguantaba Reinaudo ahora. La pelota le va a quedar nuevamente el rojo. Era el futbolista Romero que la peinaba la pasada. La tiene Pucheta. Ahí está Pucheta, va a tirar el centro, hace bien la descarga González, va Peralta, arriba, dos hombres del rojo, le quedó González, le dio, desviado, se desvió en un hombre de Junior, y casi llega el empate del rojo. Ahí está, le dio Mariano Oviedo, cayó al medio de la cancha, recuperó el hombre de Juniors. Vamos a ver qué pasa con esta, la tiene Juniors. La pelota va a caer al área y está bien el centro. ¡Cuidado! ¡Segundo palo! ¡En la línea! ¡En la línea, Franco! ¡En la línea, el hueso, Franco! ¿Cuándo había rematado Villarruel? Las que desaprovechás, después las pagás. A veces te pueden costar caro, pero el fondo del equipo del Sportivo nuevamente falla. Tiene gruesos errores. Ahí está, viene el tiro de esquina, se va cerrando. ¡No esos errores! ¡Gol! De Junior Wagner, Daniel Cristian Wagner, exactamente a los 32. Dice que Junior gana y gana bien en el Fortín 2-0. No, está lejos, no hay que tirarla. Ahí está, le dio campo, segundo palo, le va a quedar a Franco por allá. Franco que mete el remate, atención, salía Charras a medias, cuidado, no pasa el peligro, le dio, córner. Tiro de esquina. Córner, fue buena esta del rojo. Bien, ya hicieron el lateral, cayó a los pies del número 10, Reinaudo. Ahora va Villarruel, autor de uno de los goles, la tiene el 9, hace bien la descarga. Junior cuando toca, complica y está bien el remate, pasó cerca. Pasó cerca el remate del número 8, Farías. Cuando Junior, claro, ahora la pone al piso, se complica con el 2-0 arriba. Es lógico, cuando pone la pelota a ras del piso y se desconcierta el Sportivo. Pierde marca, se desesperan y no echa el equipo compacto como había salido los primeros 5 minutos nada más. Ha entrado en una meseta total el Sportivo 24. No, yo lo voy a volver a repetir. O sea, cuando vos tenés las chances y las desperdiciás en estos torneos, es muy difícil. Va a venir el tiro de esquina. Ahí está, se cierra, primer palo. Viene el arquero Oviedo, que le termina sacando con los puños. Le quedó corto el remate. ¡Atención! Cerca. El remate era del número 4. Ibarra se desvió en un hombre del rojo. Tiro de esquina para Juniors. ¿Se fijó usted el número 4? ¿Dónde? ¿Cómo trabaja? Trabaja por la punta derecha, se maneja por la izquierda, va por el medio. Es el hombre a tomar. Hay que, número 8, el número 8 no toma nadie. Ahí está, le dio el número 10, primer palo. Cuidado, segundo palo, no entra nadie. ¡Gol! Wagner nuevamente. El número 3, sí, señor. ¡Gol de Junior! ¿Qué quiere que le diga? Esto está liquidado. Junior 3, el rojo 0. Ah, lamentable.
Es lamentable que sucedan estas cosas, estos errores, descontrol total en el fondo, no hay marca. Entonces ahora el rojo gana, el equipo de la visita gana en tranquilidad, manejarse. 39 de la primera parte, nuevamente Christian Wagner Jr. le gana el 24 en Arroyito por 3-0. Va a venir el lateral favorable a Juniors. Pasa que Juniors suelta uno del fondo constantemente. Los dos laterales. Cuando va el 4 no va el 3 y al revés. Bueno, eso se trabaja, ¿no? En la semana, obviamente. No, por supuesto. El número 10 ha jugado a la derecha permanentemente la función que cumplía el número 4. El número 4 se tira al otro costado y es otro atacante más. Claro, la falta del 12 va, está amonestado, ¿eh? Sí, señor. Sí, lo tiene que pulsar, tiene que echarlo. Lo tiene que echar. Lo tiene que echar. Está amonestado. Está amonestado, lo tiene que echar. Está amonestado y se va el número 2, Leandro Ocampo. Innecesario el golpe del número 2. Infantil el golpe del futbolista Ocampo, expulsado en Juniors de Suardi. Es así, en el penal fue amonestado el número 2. Y ahora una falta infantil que comete en el medio campo. Y fíjate vos, puede complicar el partido, ¿no? Infantil la jugada del número 2 para la expulsión, ¿eh? No, muy infantil el 2, ¿eh? Muy infantil, meter un golpe así. La verdad no se entiende, ganando 3-0, no puede ir al banco, ¿eh? No, me imagino que se irá al vestuario porque como corresponde se tiene que ir. Bueno, va a venir el... La pelota la tiene Teo Pessoa, se equivocaba el Sportivo, mano a mano va el hombre de Junior, había falta, sí señor. El 2 de Suárez se tiene que ir al vestuario. Sí, sí. Vamos por parte. Y acá fue falta también y estilo libre para la visita. Y no se fue el número 2, ¿eh? No. ¿Sabe qué? Hasta creo que se ha puesto una camiseta, una remera, una pecha. No, está ahí atrás del banco, su frente. Está atrás del banco. Buah. Bueno, va a venir el tiro libre para el Sportivo. Para Junior, perdón. Contra el arco del Sportivo. Cuidado, ¿eh? Va a venir el tiro libre, ahí está, le dio Reinaudo. Bien por el arquero Oviedo. Bien por Oviedo en esta. Respondió bien el arquero del rojo, que pierde 3-0 en casi 43 minutos de partido. La pelota la tiene Junior de Suardi, que ahora lógicamente manejará los tiempos del partido. Tiene uno menos Junior, sí, aunque usted no lo crea. Trababan allí el esférico para Romero. No, en la cancha. Uy, qué feo que se equivocó. No. Qué feo que se equivocó. No hay respuesta ya en algunos jugadores del Sportivo, parece. Le perdonó la vida porque había falta también. Digo, si la perdés tenés que correr a buscarla. Por respeto a los compañeros tenés que correr a buscarla. Pelota larga. Le va quedando nuevamente Juniors. Lo mejor que puede pasar es que termine este primer tiempo, ¿no? Sí, en un desconcierto total en el Sportivo. Va a salir Wagner, increíblemente autor de 2 goles en la tarde de hoy. Pelota larga. Offside. Offside, sí señor. Tiro libre para el rojo. Tiene que aprovechar el hombre de más y soltar un hombre del fondo. A pesar de los gruesos errores, ¿no? Pero bueno. Sí, va a ser muy difícil. Bueno, pero ahora tiene que sumar un hombre.
muy cuesta arriba. Está bien, pero tiene que soltar más hombres arriba, tiene que jugarse. No, no, obvio, 3-0, al menos buscar el descuento. Fíjate vos. 3. Claro, es verdad, es verdad. Fíjate vos, no, tres hombres. Libre. Ahora sí, soltó un hombre más. Para el Sportivo 24. Ahí está, viene el centro, segundo palo. A las manos del arquero Charras. Se va a terminar esta primera parte en el Fortín de la Ribera. Gana Juniors por 3-0. Y va a dar el arquero Charras. Y aquí y gana siempre el 9, ¿eh? Sí, sí, toda la tarde ganó el 9. Se para entre los dos centrales y no hay, no hay forma de resolverlo. Más viejo que el fútbol eso. Oh. Pelota larga. Que devuelve allí el futbolista Wagner. Arriba, dividida en dos. La pelota le queda a Mancilla. Habrá tiro libre para Juniors. Se va a terminar la primera parte aquí en el Fortín de la Ribera. Cuando ejecute el futbolista de Juniors. Viene el pelotazo. Devolvía Pessoa. Cuando el árbitro del partido, exactamente a los 46 minutos de juego, dice que aquí, en el Fortín de la Ribera, por la tercera fecha del torneo clasificatorio en la zona B, con un gol de Villarruel y dos de Wagner, Juniors de Suardi le gana al 24 por 3-0. Final de los primeros 45 minutos y un resultado quizás inesperado. Le encuentra la visita tres tantos arriba ante un Sportivo que en los primeros minutos pareció que iba a mostrarse más incisivo, que iba a tratar de llegar al arco que defiende Charra. Pero fue apenas 5, 10 minutos nada más y comenzó a cometer algunos errores el Sportivo, del medio campo hacia atrás. Vuelvo a reiterar, el número 5 y el número 8 juegan muy juntos, están prácticamente marcándose. Tiene que jugar un costado uno y otro costado otro. En una cancha de estas dimensiones, me parece que sobra un jugador. Y el equipo de la visita se animó un poquito más con lo que trajo, ¿eh? Buscar la sorpresa y el pelotazo largo. Y comenzó a lastimar. El fondo del equipo del Sportivo se notaban gruesos errores. Se hablaban mucho entre ellos, se reprochaban y se olvidaban que había que marcar. Y presa de un error de eso, una falla y el primer tanto para el equipo de la visita. Pero detrás cartón podría estar la esperanza para el Sportivo. Un penal que lamentablemente fue atajado. Luego, un gol anulado, creo que bien, por la estancia de línea y el Sportivo que pierde una gran chance. Y ahí esto hace que se desmorone. Prácticamente recibe un golpe de knockout. Y se anima el equipo de Suardi. Y se animó con lo mismo, ¿eh? Haciendo alternativas, subiendo los laterales, volviendo los delanteros, cosa que el Sportivo no hace. El Sportivo carece totalmente de relevo. ¿Y sabe por qué? Es muy simple, no hay estado atlético. Y ahí está la falla. Y el fondo seguía con errores y tras cartón vinieron dos goles, un error tras de otro. Y lógicamente entró el descalabro total del Sportivo que ya no supo cómo encontrar una brújula que lo lleve hacia el arco en la visita. Va a tener que charlar mucho Ludueña. No sé, ojalá pueda remontar un 3-0. Se le hace cuesta arriba porque el equipo de la visita con un hombre menos, pero seguramente le va a poner 5 hombres en el fondo y va a salir al contragolpe. No está todo perdido, hay 45 minutos por delante. Ojalá que el Sportivo tenga la posibilidad. Bueno, va a dar la orden el juez del partido, va a arrancar la segunda mitad en la ciudad de Arroyito. Segundos, 45 minutos, ya juegan el 24 y Juniors de Suardi gana la visita por 3-0. La pelota la tiene allí el rojo que gana el primer tiro de esquina de este
segundo tiempo a su favor. Vos sabés que si hay uno de entradita, siempre hay que pensar, ¿no? Ahí está, va a venir el centro, muy pasado, segundo palo. Le va a quedar a Pavón la pelota, y está Pavón, le dio el arco. Desviado, sale Juniors. Seguramente que el equipo deportivo va a buscar el protagonismo, buscar la posibilidad. Ah, bueno. No, no. Eso me parece que no está bien, ¿eh? No, 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 tiene que sacar la amarilla. Y lo va a molestar, sí, señor. Lo va a molestar, es lo mínimo, sí, es lo mínimo. Sí, lo es molestar, muy infantil una amarilla de esa. Es sí. Una tontería, pero ¿qué quiere decir? Muy infantil los jugadores de Suardi. ¿Qué quiere que le diga? A ver, el 2 se hace expulsar tontamente. El arquero se hace ganar una amarilla infantil. Sí, muy tonta, muy tonta. Muy tonta. Muy tonta, realmente. La verdad no se entiende. Bien. Ya le dio charras entonces al saque de arco. Iba Franco arriba. La pelota dividida. Le va a quedar a Pucheta. Pelota para Campos. Termina sacándola el autor de dos goles en esta tarde, ¿eh? Werner. La bocha nuevamente para Campos. Ah, usted dice que le pegó con la pierna menos hábil recién. 2-4. Va a venir el tiro de esquina. No tiene. Favorable. Para el rojo, ahí está, va a caer al área, está bien el cabezazo, fue bueno el cabezazo del hombre del rojo, pero pasó arriba del travesaño, lo tuvo el Sportivo. También hay que ser realista. Y no alguna... diga nada del 24, ¿no? Bueno, hay tiro libre entonces, favorable a Juniors. Estimo, no está nadie el árbitro, ¿eh? Estimo, si no me equivoco, tendría que salir afuera ese jugador. Y debería. Porque fue atendido, pero va a continuar en el campo, parece nomás. Tiene que salir afuera. Bien, sí, fue sí, porque fue atendido. Fue atendido, claro, tiene claro. Que salir afuera del campo de juego. El 12 fue en el entretiempo, que se había sido expulsado en la primera mitad. Gracias, señor Reina. Claro, ahí está. Bien, va a venir el tiro libre favorable a Juniors. Se va cerrando en el primer palo la pelota. Cuidado con esa, termina... rechazando, hay un hombre del Sportivo y le tira al lateral el hombre de Juniors. Le va quedando Romero el balón, ahí está Romero, hace la descarga con Mancilla. ¿Mancilla con quién? Con González, claro, pero se la tiró muy... Y cuidado el contragolpe. Atención con el contragolpe, se viene Villarruel, ahí está, mano a mano. ¡Gol! De Juniors, otra vez, Lisandro Villarruel, Juniors 4, el 24-0. Le va quedando a Campos, va a dar la vuelta y le va a perder. Trabó, ganó Campos, Romero, Mancilla. Peralta en profundidad, irá Peralta, irá a chocar con el autor de dos goles. Le hizo bien Peralta, se frena, amaga, es buena la descarga, palo, palo. No, bueno, pero también, no, vamos, no, no. Vamos a ser realistas también. Es una cosa increíble lo que pasó hoy. No pasa el peligro, cuidado, atención. Ahora tiro de esquina, increíble, ¿no? Increíble, realmente. No, el 24 hoy. No tuvo suerte, hay que ser realistas. Atención, viene el centro del área, el cabezazo. ¡Oh! Y ahora el arquero se queda con el esférico. El arquero charra, sale Juniors. Fue bueno el cabezazo del hombre del rojo. Sí, Hurtado bien, cabeceó bien abajo y respondió el arquerito. Bueno, va a venir el tiro libre favorable al Sportivo 24. Un zurdito. Vamos a ver, está ganando Sportivo Balnearia 1-0. Ahí está, va a venir el remate, la jugada preparada, le dio González, desviado. Salida
para Junior de Suardi. La intención fue buena, pero cuando las cosas no salen, viejo, ¿qué querés hacer? Entonces no hay problema. Ahí está, viene el centro, segundo palo. Intentó el olímpico también, buah. Ya, Reinaudo, canchereó en esta. Sale, no, le dijo al técnico, ahí total, dice. El equipo de Suardi, de Juniors. Vamos ingresando, le restan todavía 7 minutos al partido. Ahí está, viene el tiro libre, atención con esta. Bien por el arquero Oviedo. Bien por el arquero Oviedo, que se quedó con el esférico. Salió rápido. Vamos a ver si aprovecha una, por lo menos el del honor del Sportivo. Bien, la pelota, el cambio de frente para Torres, no la pudo bajar. Le va a quedar ahora al futbolista Palacios, que le termine pegando mal. Habrá salida para el visitante. Arriba. Le va quedando a Kemmer la pelota, falta, la termina esa perdiendo. Cuidado con no, esta. Fue full, puede fue venir. Falta. Sale Franco ahora con el esférico. Caía ahí el futbolista del Sportivo. 5 minutos finales. Va a venir el pelotazo largo de Kemmerer. La peinó González. Arriba ganaba González. Ahora Ludueña. Es un desconcierto total el Sportivo. Sí, bueno, ya a esta altura el partido está definido, ¿no? No. Es lógico. Sí, no lo. Se va a terminar en 5 minutos el partido. El Sportivo 24, que se queda prácticamente sin chances ya de continuar en el, en el torneo clasificatorio, y va, le va a quedar cerrar en Balnearia la temporada. Así es. La tiene González, no, era Palacios. Hizo bien la descarga con González, con el otro González de el 24. Se frena, amaga. Romero mete el pelotazo. Va a salir el arquero Charras y va a ser dueño del balón. Creo que, en definitiva, mientras pierde ahí el hombre del Sportivo, lo que se puede rescatar de todo esto es que, bueno, ahí engancha muchos futbolistas de las inferiores del sí, Sportivo 24. Sí, creo que es sí, lo que hay que rescatar de un torneo que no ha sido positivo. Que evidentemente también vendrá un recambio, porque ya es obvio. Sin duda. Y bueno, habrá que ver qué pasará más adelante con todo esto, ¿no? Pelota larga que devolvía Osorio. Bien por Pucheta, ahora Torres. Va Pucheta a toda velocidad. Va a venir el centro. Devuelve allí Werner, autor de los dos goles. De dos goles de Juniors. Wagner, perdón. Wagner. La tiene Hurtado. Se frena, amaga. Hace la descarga. Le sobra tiempo al partido. Rebotaba el esférico en el futbolista Ludueña. Da la vuelta allí el hombre de Suardi, pero pierde el control de la pelota. Palacios. Ahí está Palacios con la pelota. Sigue Palacios, hace la descarga. Va a dar la vuelta Ludueña. Pucheta
Ha corrido mucho el número 4 de, sí, sí, del Sportivo, ¿eh? Y el número 7, que se fue lesionado, sí, que sí, se fue lesionado. El 24 deberá cerrar, tendrá fecha libre, como decíamos, el domingo que viene. Y de aquí a... O sea, el 24 espera 2 semanas ahora. ¿Por qué? Porque el domingo que viene no juega y el otro no hay fecha. No hay fecha por el Día de la Madre. Exactamente. Y después cerrará en Balnearia probablemente su participación. Estaba ganando ahora Sportivo Balnearia 1-0. Puede que quede alguna chance matemática. Tenemos que esperar los finales para... Bueno, y veremos qué pasa. El Sportivo 24 empató 1 y ha perdido 2 partidos en esta zona B del torneo clasificatorio. El pelotazo es largo de Kemmerer. González, que también las corre todas, el 9 del rojo. Ahí Hurtado, la pide Torres por acá, hace la descarga González, le queda Palacios, la pelota se va desviada, se va a terminar el partido en el Fortín. Sin pena ni gloria, ¿eh? Ahí está, vino el saque de arco, ganaba arriba González, volvía el otro González. Le quedan escasos segundos a este partido, se va a terminar el encuentro aquí. Bien, la pelota en el área del 24, cuidado con esta. Se va a terminar el partido en el Fortín de la Ribera. El local con el control del esférico. Ahí está Palacios, pelota larga. Termina despejando un hombre de Suardi. Tenemos tiempo cumplido en Arroyito. Ahí está el futbolista del Sportivo que cometía falta. Esto se acaba, señores. Tiempo cumplido ya. Vamos a ver cuánto adiciona el señor Reina. No hay para adicionar tanto, ¿no? No, no, yo creo que está. Viene el pelotazo y se termina. Ahí está, viene el pelotazo largo. Queda bollando la pelota por ahí, termina despejando el hombre del Sportivo. Había 2 fútbol en la cancha. Atención con esta, viene el remate, le queda Charras, el arquero de Junior. Va a venir el pelotazo. Está muy lesionado el número 2 del Sportivo, ¿eh? Sí, termínelo, juez. No hay nada más que hacer aquí. Viene el lateral, ya jugamos 1 minuto adicional. Se va terminando el partido en Arroyito. El 24 que va con las últimas energías. Venía el remate. Va a sacar nuevamente el arquero de Junior. Y ahora sí se va a terminar, me parece, ¿eh? Yo creo que se acaba acá, ¿eh? Sí, sí. Va a sacar el guardametas de Junior, de Suardi. Y se terminará el partido. Va a venir el saque de arco de Junior, de Charra. Y se va a terminar cuando el árbitro del partido, a los 46 minutos, dice que aquí, en el Fortín de la Ribera, ha ganado Junior de Suardi por 4-0 sobre el Sportivo 24 de septiembre. 2 de Villarruel, 2 de el futbolista Wagner. Victoria de Juniors en Arroyito. Pitazo final, y fue nomás un resultado quizás demasiado abultado si usted dice un 4-0. Pero claro, merecido por el equipo de la visita, por lo que hizo la visita y por lo que no hizo el equipo local. El Sportivo 24 de septiembre, los segundos 45 minutos, fue un descontrol total. Perdió toda la línea de juego,
quiso, intentó con el corazón, le puso garra, temperamento, pero a veces eso no basta, no alcanza. Hay mucho que trabajar. Y bueno, ahora vendrá un parate en el Sportivo y luego esperar para ya cerrar la temporada. Y habrá que ya replantearse, pero seriamente, estas cosas. Replanteárselo seriamente para trabajar, para si uno quiere decir, o piensa al menos, en tener una alternativa de tener un protagonismo el año que viene. Bien, lo de Ludueña hizo ingresar a algunos pibes que ya hay que ir pensando. Hay jugadores que ya están, que han hecho su ciclo y que creo que ya no están más para, creo que no están para estar 90 minutos al menos en el campo de juego. El Sportivo hoy no encontró, tuvo la mala suerte de errar un penal que podría haber cambiado la historia, tuvo un par de situaciones claras que no se dieron, porque a veces la suerte también es un factor importante, pero a veces a la suerte también hay que ayudarla. El Sportivo todavía, matemáticamente, podría tener una posibilidad, pero son muy lejanas. Yo casi diría que ya hay que pensar, pero seriamente, en lo que podrá ser el año que viene. Y el Sportivo tendrá que trabajar, y mucho, seguramente, para lo que vendrá.